A lo largo de los siglos, el hombre ha demostrado respeto y devoción a sus difuntos. Y así, el culto a sus muertos se fue construyendo bajo el signo de cada época. Los rituales de presencia y honra, más allá de su partida, han sido siempre una necesidad de cada individuo y de cada sociedad. A la muerte fue cambiando con la historia misma del hombre. Hasta los años 60 se seguía reuniendo los deudos, se seguían reuniendo en torno a las tumbas de sus familiares para el Día de Todos los Muertos, el 2 de noviembre, e incluso se daba, hay algún nicho que tiene un pequeño buzón que dice cartas, en el cual aquel que no llegaba a visitar a todos los conocidos en el Día de Todos los Muertos, podía hacerlo en los días subsiguientes. Y entonces la única manera de comprobar que había estado era precisamente dejando una tarjeta personal en ese lugar. Por lo que se sabe, en aquel momento, no dejar una tarjeta o no haber visitado a los difuntos era considerado como algo grave, ¿sí? Era una falta de respeto a la familia, ¿sí? Una especie, casi hasta una deshonra a la familia. Los cementerios ocupan un lugar fundamental en la historia y geografía de cada pueblo. Por eso, en su construcción, se convocaba a los mejores artistas. Uno de los más emblemáticos fue el arquitecto ítalo-argentino Francisco Salamone. Francisco Salamone nació en Sicilia. Él vino muy joven a Argentina y realmente donde él estudió, se recibió, fue en Córdoba. Hijo de padre constructor, Salamone fue dejando su marca personal en obras que se destacaron en distintas localidades argentinas. Su primera obra así de valor y que se lo identifica como ya como un modelo determinado de su estilo particular es en Villa María, en Córdoba. Y después se lo conoce fundamentalmente por toda la obra que él realiza en la provincia de Buenos Aires, jerarquizando el interior de la provincia de Buenos Aires. En el periodo comprendido entre los años 1936 y 1940, Francisco Salamone realizó 70 edificios en 30 ciudades de la provincia de Buenos Aires. Enormemente prolífico, aportó su creatividad a las obras planteadas durante la gestión del gobernador conservador Manuel Fresco. En el periodo anterior a Fresco hubo un plan de estímulo a las obras públicas. Entonces había un fondo para obras públicas y se mandaron a licitación obras de distintas tipologías, pero asociadas evidentemente a lo que sería la producción o los edificios públicos. En el caso de la producción, las obras se concentrarían en los mataderos y en los edificios públicos, a los municipios y los cementerios. Salamone dejó su huella en una obra fundacional de la ciudad de Azul. El cementerio de Azul es probablemente una de las obras más paradigmáticas de él, junto con el de Salduc Garay. La obra de Salamone se caracteriza fundamentalmente por el uso del cemento y lo hace de una manera artística con una estética muy particular. Es cemento, un cemento muy bien trabajado, que habla no solo del conocimiento de una técnica para usar ese material, sino además el tema del encofrado, el trabajo de la madera, que también es muy preciso, es un trabajo muy preciso. Salamone escoge los grandes portales como un símbolo del pasaje de la vida a la muerte. El cementerio de Azul cuenta con una enorme entrada de 22 metros de altura. Hay cruces, figuras de Jesús, símbolos de la religión. Allí también se rige una importante figura de un ángel. Muchos han comparado la monumentalidad de su obra con la de los muralistas del arte mexicano y brasileño. En el caso de Azul, lo más interesante probablemente sea el ángel, aunque para mí es toda una obra escultórica la portada, concebida como una escultura. De hecho, vos no ves la entrada al cementerio, la puerta principal está delante el ángel, así que lo lees todo como una escultura. Incluso la parte posterior también está tratado con el mismo concepto. En el caso del ángel se construyó en unos
de talleres en Liniers, por piezas, por partes, y después se montaron aquí. El escultor fue de Chirico, él era el escultor. Salamone era el diseñador y el escultor era este hombre que también, supongo yo, como es de ascendencia italiana, se han conocido y compartido sueños y diseños, ¿no? Juntos. Creo que el ángel que custodia la entrada está diciendo de alguna u otra manera, aquí no vengan a molestar, aquí estoy yo y tengo asegurado el control de lo que pasa adentro, entonces ciertamente hay una tranquilidad o una paz garantizada. Cada construcción habla de las familias que de esta manera rinden tributo a sus muertos. En ese momento, a partir de la década del 10, más o menos, se empieza a notar cómo se pone muchísimo dinero en bóvedas que son espectaculares, lujosas, no solo por la calidad arquitectónica, sino por los materiales que se ponen. Bóvedas que casi sin ningún tratamiento hasta nuestros días se han preservado casi intactas. Hay muchísimo mármol que no era simple de conseguir en estas zonas, bronce, digamos, una marcada ostentación en todo lo que es el descanso eterno, si es que lo hay. A nivel personal, si tengo que elegir una tumba o una bóveda de este cementerio, al menos me quedaría con dos en cuanto a ostentación o a lujos o digamos a lo que resultan ser imponentes. Una es la de la familia Castellar. Manuel Castellar fue un intendente de nuestra ciudad y además también estancieros y dueños de una conocida casa de remates. Es una bóveda muy particular, incluso la más alta de este cementerio. La otra que me atrae muchísimo es la de Lorenzo Piazza, que fue el hermano mayor de los cinco hermanos Piazza, un industrial de nuestra ciudad, propietario de una curtiembre y además una cervecería, fábrica de jabón, galerías comerciales y demás. Habiendo venido como inmigrantes desde Italia sin ni siquiera un peso, hicieron realmente en nuestra ciudad un imperio comercial. Casi todas las cosas o casi todos los comercios tenían alguna vinculación directa con los Piazza. La bóveda de Lorenzo Piazza, además de haber sido grado 33 en la masonería, encierra varios símbolos que tienen que ver con esta institución y además es imponente por su sola presencia. El interior con un cielo abovedado y unas cruces en dorado realmente llama muchísimo la atención. En el Cementerio de Azul se suceden las figuras significativas en la historia de esta ciudad bonaerense ubicada a 299 kilómetros de la capital argentina. Hombres y mujeres emblemáticas que han forjado el destino de su tierra. El doctor Bartolomé Ronco era un abogado, un porteño que se radicó en nuestra ciudad aproximadamente en la década del 10, tras conocer a una azuleña, María de las Nieves Jiménez, que se convirtió en su esposa en 1908. Se fueron un tiempo a vivir a Bahía Blanca, pero finalmente retornaron a nuestra comunidad. Ellos tuvieron una única hija, Carlota Margarita, que falleció con tan solo 15 años de meningitis. Y el matrimonio decidió regalarle a la ciudad, a la memoria de su hija, una plazoleta que es conocida como Cantoncillo de Santa Margarita. Es una pequeña esquina de estilo español que precisamente bajo la advocación de esta santa. El doctor Ronco se desempeñó durante 22 años como presidente de la Biblioteca Popular de Azul, a la que aportó un enorme volumen de libros, así como preciosas obras de platería mapuche y platería gauchesca. A su muerte, su viuda donó 7.000 volúmenes de su colección particular, entre los cuales se halla la colección del Quijote más grande de América.
una colección que a partir del 23 de abril del 2007 distingue a nuestra ciudad como Ciudad Cervantina de la Argentina. Esta fue una declaración hecha por el Centro UNESCO Castilla-La Mancha y a partir de entonces se viene desarrollando en nuestra comunidad toda una actividad en torno a la obra de Cervantes y a ese lema que se ha tomado desde el 2007, que es el Soy Quijote. La solidaridad de sus habitantes también es reconocida en este espacio de paz y silencio. María Gómez de Enciso era una mujer casada con un hombre de la alta sociedad. Ella dedicó toda su fortuna a la caridad. Prácticamente murió en la pobreza. Prácticamente no, realmente murió en la pobreza. Ella está sepultada aquí junto a su esposo y a sus dos pequeños hijos. El mausoleo de María Gómez de Enciso tiene una escultura en mármol de Carrara. Es una mujer con dos pequeños hijos, uno en brazos, el otro junto a ella. Tiene la mirada levemente hacia el cielo y el resto de la pieza está en mármoles grises con una leyenda que dice el pueblo de Azul a María Gómez de Enciso. Es el agradecimiento eterno de nuestra comunidad, ¿no? A haber volcado todos sus recursos y toda su dedicación, su vida entera, a haber tomado al pueblo como sus propios hijos, ¿no? Y haber criado en nuestra ciudad una conciencia de colaboración que no era muy común por la época. Los mausoleos de las familias ricas reflejaban la suntuosidad que en vida tuvieron sus muertos, así como, del mismo modo, la sencillez de las tumbas de la tierra hablaban de hombres y mujeres que habían transitado la pobreza. Muchas familias que tienen determinados recursos han construido en este lugar mausoleos extraordinarios. Y así también se nota cómo hay muchísimas sepulturas en tierra, precisamente de aquellas familias que no tenían recursos. Las sepulturas en tierra generalmente no son más que una pequeña cruz en madera o en hierro y alguna placa de bronce y no mucho más que eso. No todos podían acceder a un descanso honroso y eterno. La otra diferencia grandiosa que hubo en Azul fue lo que te contaba también sobre el cementerio de los pobres y el cementerio central. El cementerio de los disidentes nace casi por accidente. A finales del siglo XIX, casi comienzos del siglo XX, la Iglesia Católica decide hacer uso de su poder o de su control o del poder o control que le quedaba poco ya sobre los cementerios del país. Y lo que se decide aquí en Azul es que no podían ser sepultados aquellos que fuesen de otra religión o suicidas, no podían ser sepultados en el camposanto del cementerio central en ese momento, ni tampoco en el cementerio del oeste. Esto hizo que muchos deudos enterraran a sus muertos en las veredas del cementerio principal, lo cual acarrió problemas de higiene y seguridad, lo que obligó a la iglesia a dar un paso atrás en su ultimátum. En la actualidad, el cementerio de los disidentes está incluido dentro de la cuadrícula del cementerio central, ¿sí?, del cementerio único de Azul. Ya no hay una distinción por parte de la iglesia, de hecho la iglesia perdió el control sobre el cementerio. Eso le corresponde a los municipios hoy en día por ley. Entonces, la iglesia no tiene más que mirar y dejar hacer. Y en este lugar también, en tumbas sencillas e ignoradas, descansan los restos de algunas víctimas de una figura que en Azul nadie honrará jamás. Mateo Banks. Un hombre que a fuerza de ambición desmedida se transformó en el primer asesino múltiple de la historia argentina. Thank you.
En los cementerios se hilvanan relatos que producen temor y temblor. Por eso trabajar aquí no es una tarea sencilla. Me trabajo acá hace 26 años y medio. Y las tareas son tareas en general, de todo un poco. Desde cortar pasto, hacer pozos, sepelio de tierra, reducciones de tierra, de nicho. Y bueno, eso, barrer galerías, cruces, desparramar tierra, de todo un poco. Claro, nosotros ni bien entramos a las 7 de la mañana, ya sabemos si hay un servicio y a qué hora. Supongamos que sea a las 10 de la mañana, ya ahí nomás empezamos, vamos a correr a sepultura, empezamos a cavar y más o menos llegamos al metro, metro 10. Cuando entro a trabajar antes de las 7, que salgo a abrir las tranqueras, bueno, las tranqueras se abren a las 7. Adentro es una boca de lobo, oscura, oscura. Y ahora que ando en moto, bueno, prendo todas las luces porque no se ve nada y aparte las sensaciones, o sea, no, si bien nunca tuve miedo a andar en la oscuridad, acá adentro sí, es distinto, la sensación es distinta. Ya a lo largo del día es distinta la sensación. La mañana es de una forma, la tarde otra y la tardecita ya va cambiando el ambiente, como que otra cosa, totalmente distinta. No sé, no miedo, pero te sentí incómodo. Yo me siento incómodo, ya en la tardecita me siento incómodo. En los cementerios, las leyendas se vuelven reales y las historias reales reviven en la oscuridad. En cada ruido inesperado. Sí, me han contado hace unos meses atrás, bueno, los que estaban de seguridad en policía, y ellos han experimentado cosas en la noche, porque ellos por medio del lugar han traído, por ejemplo, en un caso trajeron un perro, un rottweiler, y dicen que era, según ellos era bravísimo, lo trajeron y bueno, cuando entraron adentro del cementerio, los 30 metros de entrar, el perro empezó a retroceder, a llorar y no lo pudieron hacer avanzar. Entonces, también se asustaron. Si el presidente algo tiene temor, ellos salieron, creo que antes que el perro, más que salieron. Y en la noche vinieron dos o tres oportunidades por el tema de la alarma que ha sonado, pero he entrado a la oficina y como entré, salí a las chapas. No me gusta el lugar. Sí, ya porque ya he leído que el cementerio es, de día es una cosa y de noche por el lugar y no es agradable. A mí en sí nunca me gustó. Porque aquí no solo hay homenajes a los buenos hombres, también hay símbolos que hablan de cuán furioso es un individuo si es presa de su ambición. Uno de los personajes tristemente célebres de nuestra ciudad es Mateo Banks. Se convirtió el 19 de abril de 1922 en el primer asesino múltiple de la historia de nuestro país. De origen irlandés, Mateo Banks llegó a la Argentina en el siglo XIX. Vivió en Chascomús y luego se trasladó a Azul. En muy buena posición económica. Era, junto a sus hermanos, dueños de varios campos. Era incluso aquí en nuestra ciudad representante de la marca de automóviles Studebaker. Era miembro honorario del Jockey Club de Azul y era quien portaba el estandarte o los estandartes en las procesiones que hacía la iglesia. Era sumamente admirado, reconocido y querido en nuestra ciudad, pero tenía un pequeño problema y era precisamente el problema de juego. Y esa ostentación que lo llevó a gastar más de lo que tenía. La sociedad con sus hermanos empezó a tener fracturas, algunas fisuras, y en poco tiempo él se vio forzado a vender sus campos a sus hermanos porque él quería seguir sosteniendo su nivel económico, quería seguir sosteniendo su nivel de vida social, pero no tenía los recursos suficientes para hacerlo. Entonces, tras haber vendido todo, creyó que había una solución extra, que era heredar a sus hermanos. Y esa herencia no podía ser de otra manera que sino forzada, y era precisamente deshaciéndose de su familia. Así, el 18 de abril de 1922, urdió un plan para ponerle fin a su caída económica.
No solo planteó matar a sus hermanos, sino que también buscó asesinar a sus cuñadas e incluso a sus sobrinas. Para ello, se valió de la estricnina. La estricnina fue en demasía y en realidad lo único que hizo fue darle un gusto raro a la comida y en las dos casas tiraron esa olla de comida. Inmediatamente sus hermanos tuvieron una leve sospecha de que algo raro sucedía porque contactados entre ellos habían comentado ese acontecimiento extraño y la única persona que había estado en los dos lugares al mismo tiempo prácticamente había sido Mateo Banks. Ya en esa mañana del 18 de abril se había generado un sesgo de desconfianza muy grande entre ellos y Mateo Banks había quedado prácticamente en evidencia. Nadie imaginó que hacia el atardecer la obra inconclusa de Banks se transformaría en la matanza más sangrienta de la época. La primera de sus víctimas fue su hermano, a quien sorprendió en un pasillo entre habitaciones de la casa. Le disparó por la espalda con su escopeta. Luego cayó víctima de Banks su sobrina y ahijada, que era la hija precisamente de la primera de las víctimas. El campo donde Banks se cobraba a sus primeras víctimas se llamaba El Trébol. Desde allí parte hacia un nuevo destino, cuyo nombre resuena a ironía. El campo de la buena suerte. Mateo Banks tomó el sulky y se fue al otro campo, que era la buena suerte. En la buena suerte, precisamente, su cuñada lo invita a cenar. Él se niega a cenar y se va a acostar. Luego la llama a medianoche diciéndole que no se sentía bien, que estaba descompuesto, y le pide un té. Y en esa ocasión la encuentra en la cocina y sin mediar ninguna palabra le dispara. En esa balacera se levanta su otro hermano, a quien no alcanza a dejar, mejor dicho, levantar de la cama y le dispara también allí. Se escucha un griterío en la galería de la casa y era precisamente una de las sobrinas de Banks, a quien también mata en esa galería y a uno de los peones. Vuelve al campo, al trébol, para comprobar que estuvieran muertos sus dos primeras víctimas y efectivamente lo estaban. Y quien había regresado y estaba totalmente alterado era uno de los peones, a quien no deja ni siquiera irse y lo mata al costado del galpón. Banks regresa al trébol para comprobar que fehacientemente sus primeras víctimas están muertas. Allí encuentra un peón que correrá el mismo destino de los dueños del lugar. Con el crimen de ese peón, completa un total de 8 víctimas. Mateo Banks regresa apenas sale el sol y pide ayuda al doctor Agustín Carus. El abogado sospecha de la veracidad de su historia. Porque lo que él dice es que los peones, en venganza o en revancha porque habían dejado a sus hermanos, lo habían dejado a uno de ellos sin trabajo, habían decidido tomar por asalto las dos estancias. Rosa en algún punto hasta lo de película, digamos, rosa la ciencia ficción porque cuenta, digamos, él defendiéndose en una balacera increíble y el único disparo que recibe es en un pie. Muestra como prueba de eso su botín roto y en realidad lo que no tenía lastimado era el pie. Lo que había hecho Mateo Banks era dispararle a su botín con la escopeta, pero había corrido el pie previamente. Mateo Banks fue, bueno, casi encarcelado por ser el único sobreviviente, incluso ser el principal sospechoso de lo que había ocurrido. Fue condenado en 1923, fue trasladado al penal de Ushuaia y allí cumplió condena hasta 1947. En 1947, Mateo Banks sale de la cárcel. Se halla solo, sin amigos. Por eso decide irse de Azul e instalarse en una pensión de Buenos Aires. Y en esa pensión, en el año 1949, una noche de agosto, él, en un baño compartido de la pensión, se había preparado para irse a bañar. Lo que no contó y nunca pensó es que iba a pisar el jabón y se iba a terminar desnucando en la bañera de esa pensión. Mateo Banks fue sepultado en el cementerio de Buenos Aires y luego sus restos fueron extraviados en un osario común. Pero los huesos de sus víctimas volvieron a su tierra y realizaron un periplo post-mortem en Azul.
Sus víctimas quedaron sepultadas en el cementerio de Azul. Sus familiares están sepultados aquí. Uno y los dos peones habían sido sepultados en el cementerio del Oeste. En el año 1948, cuando se decide cerrar el cementerio del Oeste, se da el traslado de uno de esos peones. El otro presumiblemente haya sido también traído aquí, pero fue al Osario. Y el peón que fue trasladado por la familia tiene un nicho, pero es muy difícil de ubicar en el cementerio de aquí hoy en día. La belleza de la construcción, la dedicación minuciosa de los artistas de un tiempo calmo y dedicado, las obras de arte, las fuerzas de las bóvedas, los mausoleos, la honra de cada familia y de toda una ciudad, hacen de este espacio de Azul un lugar a cuidar. Una tarea difícil, pero no imposible. El mantenimiento del patrimonio es una cosa inabordable. La Nación tiene un fondo para obras de patrimonio en donde se administra desde el Ministerio de Economía, el Ministerio de Obras Públicas, que está en Plaza de Mayo. Uno tiene que entrar en la lista de valores patrimoniales para poder acceder a fondos que permitan el mantenimiento y el restauro de las obras de patrimonio de todo el país. Mientras tanto, en Azul, se está construyendo un centro donde se interpretará la obra de este genial escultor, un homenaje a su esfuerzo y talento. Por eso fue tan importante esta gestión de que se declarara patrimonio nacional la obra de Salamone, con miras a ser declaradas patrimonio de la humanidad, además, porque eso significaría que uno accedería a las líneas de financiamiento para el patrimonio. Probablemente, una vez declarado patrimonio de la humanidad, se pueda acceder a que esto tenga una mirada superior, digamos, de mayor valorización, y se destinen fondos para esta obra, ¿no? Para esta obra que además es de toda la provincia. El cementerio es un punto de referencia de la ciudad de Azul, un sitio de visita obligado, un viaje hacia su historia más profunda, una narrativa que despierta adeptos y oponentes. Por la historia creo que marcó un antes y un después. Cuando Azul era un montón de casas bajas, con algunos edificios destacados, sobre todo la parte de edificios gubernamentales o construcciones administrativas, el cementerio era imponente, se lo veía desde muchas cuadras de distancia y creo que en la gente en ese momento causó una sensación, creo que sensaciones encontradas. Yo creo que habrá mucha gente a la que le ha gustado y otros que han dicho, bueno, es terrible lo que han construido ahí. Más de 70 años después, el cementerio de Azul sigue siendo punto de referencia en nuestra ciudad. Uno cuando recibe visitantes, lo primero que hace es decirle, bueno, si ya visitó el parque, visitó la plaza y recorrió dos o tres museos, no se pierda de visitar el cementerio.